Decidimos dar inicio con temporada de verano, como sabrás, está programada para el 6 de diciembre, así que estamos con muchas ganas, expectativas y viendo a ver cómo se da. Tomó la decisión porque extraoficialmente sabemos que en próximos días ya va a haber un protocolo, va a haber una forma de llevar a cabo la temporada de verano, entonces por eso decidimos hacerla. Obviamente que pusimos fecha de inicio el 6 de diciembre para tener un tiempo de poder acomodarnos. La idea es recibir el protocolo, estudiarlo bien y adaptarnos para llevarlo a cabo de la mejor manera. Así que sabiendo eso, decidimos hacerla. Sí, acá en la pileta del polideportivo, aparte de la zona recreativa, digamos, lo que es la pileta, vamos a ofrecer el servicio de aqua zumba y natación, tanto de niños como adolescentes y adultos. Y para que nadie quede afuera, en la pileta de la sede, la climatizada, vamos a tener matronatación, que abarca a los bebés y chicos hasta 2 años. Más que nada porque ellos no pueden venir al polideportivo a altas temperaturas, del sol, el agua muy fría, así que bueno, para ellos va a estar disponible la pile de la sede. La verdad que ya mañana o pasado ya podemos llenar la pileta tranquilamente, está todo pintado, está el predio acomodado, ya estamos casi para empezar. Obviamente, como te repito, como te dije antes, dejamos un margen de inicio para recibir protocolos y actuar de la mejor manera. Los costos de temporada de verano, de 5 a 12 años, para socios 1.500 pesos, para no socios 2.500 pesos, 3 años en adelante 2.500 pesos. Jubilados, 1.300 pesos los socios, 2.500 no socios y universitarios, 1.500. El día de pileta para la gente mayor, 300 pesos, para la gente menor de 12 años, 250. Y lo que es colonia, el medio turno, 4.000 pesos y el turno completo, 5.000 pesos. Tema colonia, apenas pusimos la novedad en las redes sociales del club y salió por los medios, ya hubo gente preguntando por los chicos. La colonia va a abarcar de 3 años a 9 años inclusive. Va a ser de lunes a viernes, por la mañana de 10 a 12 y por la tarde de 16 a 20 horas. Y la idea de este año, para estar más tranquilo con el tema del número de chicos, va a ser por la tarde, que tenemos gran cantidad de chicos, hacer 3 o 4 grupos distanciados unos de otros. De parte nuestra está el compromiso de llevarlos adelante, más que nada porque somos conscientes, hay que aprovechar esta oportunidad que nos dan de seguir avanzando en todo este año difícil y sería muy, muy feo que tengamos que ir para atrás de vuelta. Así que por el lado de Americano va a hacer todo lo posible para respetar los protocolos. Estamos entusiasmados porque fue un año muy raro, muy difícil. Fíjate que el mes pasado se aprobó el ingreso de los chicos menores y fue la verdad que los chicos están ansiosos por venir al club. Y consideramos que el verano va a ser lo mismo, va a haber muchos chicos en colonia, muchos chicos en pileta y bueno, recaudos hay que tomar por todos lados, así que estamos preparados para eso. Todo interesado, cualquier consulta, que llamen a la Mutual.